En el arranque, en el amanecer del partido, pelota en la zona media. La estaba pidiendo para aquel sector, Cristian Ordóñez. La apertura para el cerca, Prestiari, Prestiari en el área, la primera. ¡Gol! 15 segundos. ¡Gol! Pega. Lo buscan al Cucu. No lo encuentran. Juegan largo. La va buscando Alejo Zarco. Enganchó Zarco. Pelota para López. ¡Oh! A Jakovic. Se saca la mufa el brasilero. Empata Vélez en City Bell. 19 segundo tiempo. Que final se viene. Estudiantes 1. Vélez 1. Alejo Zarco le pone el cuerpo a Bautista Bifi. ¡Chino! ¡Mirá, Chino! ¡Chino! ¡Chino! Se venía el remate. Le sacó a Fernández. Y ahora ese tiro al ángulo de Cabrera. Cuando jugaba con Vega. Que te digo que casi tiene el segundo. Sí, combinó bien Vega con Cabrera. Cabrera. Vélez, atención con esta. Se viene Pozo. Toque atrás. El remate de afuera. Se va apenas desviado el tiro. La terminó sacando Acosta. El remate. Finalmente del número 8. De Vega. Ahí sí, ahí la toca Acosta. Una muy buena tapada del arquero. Que todos los cambios. Engancha al medio Vega, lindo pase en profundidad, viene el centro atrás. Prestiani, engancha Prestiani, mete el centro con la zurda. Llega Vega, gana Vega de cabeza, Lobato y el empate, Lobato. Que hace goles en primera división. Maneja la pelota Franco Vega. Gran saludo para el amigo Leo Gómez, buena jugada, lo tomaban a Vega. Está jugando un partidazo, el número 8. Cuando se manda Aguilera por derecha al piso, el bueno de Vega. Y se estaría consagrando como campeón de la reserva. Mete con todo y recupera muy bien Vega. Falta de Montiel. Sí. Merece. Recupera para mí limpio Vega. Y después, trancazo duro. Escapa muy bien Jair. Sigue González. Barre abajo Vega. Gelfi. Uf, qué fuerte le entró Vega. Después hay un toquecito en la cabeza de... El anticipo era de Dylan Gamarra. Se viene por la derecha, viene Víctor Ayala. Acelera Víctor, llegó hasta ahí marcando muy firme en la cobertura el hombre de Vélez. Ahora con Córdoba, lo tuvo San Lorenzo Felipe. Va en busca del empate el equipo de Romagnola. Y falta de Tomás Porra sobre Franco Vega. No podía. Luego Jonathan Verón. Recupera Vega. La domina Lobato. Aquí Vega. Ordóñez. Ah, en Independiente Boca. Va jugando Vega. Engancha muy bien Franco. Lo dejó en el camino Lugo. Sigue Vega. El toque con Cabrera. Para los canales de Vélez. Y también para el de San Lorenzo. Por tomar nuestra transmisión. La hizo muy bien Vega. Vélez muy bien con los pases por adentro. Va a rematar, preparen, apunta, se metió a la puerta del área, falta. Tiro libre para Vélez y en qué zona, ¿eh? Creo que me quedan dudas, ahí ya vamos a ver nuevamente. Franco Vega que corta y Studer. Sí, lo toca. Sí. 1 a 0 por ahora. Ya arrancaron también los partidos de las 11 de la mañana. Unión y Platense, Argentinos. Bueno, son jugadores también de la selección sub-17. Se viene Vélez, va a... Va Pimienta, toca hacia atrás. El amago es de Vega. Hombre en Arsenal, pero deja espacios. Está ganando 1 a 0 solamente. Y Arsenal, si le cae una pelota, puede. Dentro no se animó. Va a buscarla ahora Vega. Franco. ¡Epa! Falta, sí. Falta. A ver, Gianluca la va pisando. Gianluca tocó bien para Vega y se manda Pozo por adentro y lo acompaña cerquita el Cucu Cabrera. Infracción. Este agarrón cuando se iba Franco Vega. El amonestado es. Está Vaquero, iba abajo, pero no puede prestear y la saca larga Facendini. Había falta del hombre de Boca. Queda muy sentido Vega. Volviendo de primera. En la primera del partido. Ah, bueno, no, sí. Mucho coraje. Y mucho coraje, bueno, pero es un buen arquero, ¿eh? Ah, Matías Borro, arquero de Vélez. La falta sobre Cabrera. Ahí caía el hombre de Vélez. Era el círculo central. Cabrera, Ordóñez, este es Vega. Brazo arriba, piden falta, le dan falta. Tiro libre.
de ambos equipos. ¡Vega! El otro día cuando hacíamos el top 5 de arqueros, lo veíamos. Grande. Miércoles. Muy bien. Robaba Vega. Falta contra Vega. Así de Paredes. Dos. La juega hacia atrás. Saliendo otra vez. Vega. Este equipo que hoy dirige Marcelo Bravo. Sí, 41 goles para Vélez, cuarto máximo goleador de este torneo de RC. La termina reventando por aquel sector Valentín Fassendini. Yo te digo una cosa. Sí. Para mí no fue penal, ¿eh? De que no era falta. Dentro duro recién el Colo Javier Saralegui.